segunda jornada de Ideas para Cambiar el Mundo. Dentro del encuentro, la cultura toma la palabra, promueve... Kultura kitza hartzen du, 2012 fundazioak. Bienvenido a las jornadas que se llama Las Ideas para Cambiar el Mundo, a este encuentro de intelectuales internacionales, donde la sociología, el cine, el periodismo, entre otros ámbitos, participarán en el mismo. La jornada inaugural, Ramiro Pinilla, escritor, habló de nuestra historia, la historia de los vascos con ETA, y nos dijo, habrá lucha democrática. No lo tienen fácil los radicales para ocultar 900 muertos. La verdad está en las víctimas, pero nuestro futuro está en la democracia absoluta. El cineasta Bense Fligov se refirió al racismo en el primer mundo y cerró su charla diciéndonos que el racismo es como las malas hierbas. Olvídense de la ilusión de tener un jardín sin ellas. Su consejo es que seamos buenos jardineros. Dos pensadoras y activistas ofrecieron visiones distintas del feminismo. Para Germaine Greer, un icono del feminismo, el futuro del mismo está en el norte de África. Ella dijo que las mujeres del Magreb tienen esa conquista porque es una cuestión de vida o muerte para ellas. Mientras que para la argelina Wasila Tamsali, el futuro que Greer atribuye al feminismo en el Magreb no es sino la prehistoria del feminismo. Las sociedades árabes deben todavía descubrir el término igualdad. Respecto al ascenso islamista y salafista tras las revoluciones de la primavera árabe, nos dijo que puede haber musulmanes feministas, católicos feministas, pero que no puede haber islamistas feministas. El islamismo tiene que hacer, dijo, su propia revolución, su propio cambio. De Susan George, una más que notable analista política y de los paradigmas, quizás solo recordar que a una pregunta del público que se interesaba por las empresas que se benefician en estos momentos del paradigma neoliberal, ella contestó dándonos un recorrido empresarial amplio, pero muy acotado para la grandeza de este mundo, aunque pequeño para otras cosas, para llegar a la conclusión de que 50 empresas, las más destacadas, que manejan el 40% del total de la economía mundial, de esas 50 empresas, 45 son bancos, 4 son compañías de seguros y solo una es una compañía de bienes y servicios. Se encuentra eso que llamamos economía real, solo una de ellas trabaja en la economía real. El parlamentario indio y escritor Shashi Tharoor defendió una experiencia compartida verdaderamente global basada en la educación, en la información veraz y democrática, y nos dejó una cita literaria en su ponencia titulada Globalización e Imaginación Humana. Él dijo, existen sociedades cuya riqueza reside en su alma y no en su tierra, cuyo pasado podría ofrecer más riqueza que su presente, cuya imaginación es más valiosa que su tecnología. Stefan Hessel, autor de Indignaos y seguramente un intelectual y un, entre comillas, provocador moderno, uno de los 12 redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a quien ustedes conocen, quiso estar aquí, pero no pudo ser. Envió al Lendakari una carta manuscrita agradeciendo la invitación, en la que decía, su carta del 21 de septiembre, señor presidente, me llega profundamente y reaviva mis calurosos sentimientos hacia el País Vasco. Le deseo éxito pleno para el año de las culturas, para la paz y la libertad. Estaría muy orgulloso y feliz de participar con los jóvenes, junto a intelectuales, artistas, líderes políticos y culturales. No obstante, mi avanzada edad, por un lado, y mis múltiples compromisos, por otro, no me permiten estar seguro de poder aceptar una eventual invitación. Hoy inaugura esta segunda sesión el Lehendakari del Gobierno Vasco, Patxi López. Lehendakari Jauna, adelante, cuando usted quiera. Vamos a darle la bienvenida. Gracias. Adelante. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría empezar preguntándole al Lehendakari algo para que no haga el discurso convencional. Y me gustaría recordar que el gobierno que preside Patxi López forma en España, junto a Andalucía, una isla de, digamos, resistencia frente a los recortes impuestos. Es lo que él nos recuerda constantemente, por lo que llamaba ayer Susan George el paradigma neoliberal, el paradigma de la austeridad. Y seguro que muchos de los presentes se preguntarán, como yo, si la izquierda Lehendakari se va a ver engullida por la ola de los mercados de forma definitiva o si hay signos que pudieran indicar que es posible conjugar la política con la ideología y con la economía en aras de un único fin, que sea el fin común. ¿Será eso posible? Ya, posible, urgente, imprescindible, ¿no? Yo creo que, por desgracia, buena parte de los problemas que tenemos hoy vienen de que la izquierda
la socialdemocracia, el proyecto socialdemócrata, dimitió hace tiempo. Creo que nos acabamos creyendo aquel eslogan que apareció en la campaña de Clinton que decía es la economía estúpido y dejamos que la economía gobernara. Y la economía sí tiene ideología. Y la economía y los mercados y los especuladores no son las manos invisibles que decía Adam Smith, son personas con nombres y apellidos, con una ideología neoliberal y ultraconservadora detrás que no solo nos está haciendo atravesar una crisis económica, sino una crisis política y social. Cuando alguno habla de cambiar el modelo económico, lo que está cambiando radicalmente es el modelo social, el modelo de bienestar y el estado de bienestar que tanto nos ha costado construir en este continente. Y, por lo tanto, creo que urge recuperar un proyecto de izquierdas y estructuras internacionales capaces de modificar, de controlar, de poner límites a esa economía que nos está trayendo todos estos males. Pues el micrófono ya es suyo para la inauguración oficial, cuando usted quiera. Vale. Arratsaldeon, guztioi. Buenas tardes a todos. Pocas veces tenemos la posibilidad de contar con tantos pensadores en tan poco tiempo. Por eso es un gran honor que celebremos este congreso aquí en Bilbao. Son tiempos difíciles, son tiempos complejos, porque es un tiempo en que la realidad está cambiando. Por eso es más necesario que nunca contar con los intelectuales y los pensadores de nuestra era. Muchas veces los hemos echado de menos sus palabras y sus compromisos. Por tanto, nuestro estado de bienestar está en peligro. En Europa, durante los últimos 50 años, hemos construido un modelo de sociedad que está en peligro. Cada vez más personas viven en la pobreza y en la exclusión. Y ustedes tienen que ser testigos de este problema, tienen que denunciar esta injusticia de manera clara, precisa y alta. Es decir, tienen que despertar a las conciencias que están dormidas. Es decir, también su libertad personal cada vez es más imprescindible ante el mundo que estamos viviendo, el mundo que está cambiando, que ustedes tienen que ser los líderes en este camino. Tiene la ocasión de ver y de escuchar en un mismo espacio. Eta izateko espazio berean, gune berean, hainbeste pertsona akreditatu. Nada más ni nada menos que hablar, dialogar, compartir en voz alta reflexiones y preocupaciones sobre la compleja época que nos ha tocado vivir. Probablemente tan compleja como las que nos precedieron y las que nos sucederán. Pero para nosotros son nuestras extraordinarias circunstancias y es en ellas en las que debemos manejarnos y nos preocupa. Y queremos encontrar faros que arrojen algo de luz entre tanta oscuridad. Por eso, bajo un título cuando menos ambicioso, buscando ideas para cambiar el mundo, se esconde la más sencilla, pero también la más radical de las pretensiones. Tratar de dar respuestas a las continuas nuevas preguntas que nos plantea la nueva modernidad. Y para ello están aquí algunos de los más prestigiosos pensadores de nuestro tiempo. 18 personalidades repartidas en 9 conversaciones, de las que ayer tuvimos un primer avance y que hoy y mañana continuarán con un objetivo, buscar soluciones o quizás simplemente opciones que nos ayuden a superar el desconcierto que suponen las enormes transformaciones de las sociedades actuales. Se ha dicho hasta la saciedad. Vivimos un tiempo confuso, y no solo por la crisis financiera y económica que está trastocando todos los cimientos del modelo social que hemos construido los europeos en el último medio siglo. Factores como la globalización, los cambios demográficos, los movimientos migratorios, la irrupción de las nuevas tecnologías, la inmediatez de la información, el nuevo conocimiento, ya venían de antes cambiando toda la realidad tal y como la concebíamos hasta hace bien poco. Nada de lo que hasta ahora teníamos como cierto nos sirve para interpretar el nuevo mundo. No hay brújula conocida capaz de orientarnos con rumbo fijo. No hay previsión que dure más de 24 horas. Citando al propio Bauman, que está por aquí, la nueva modernidad es una realidad líquida, algo en permanente movimiento, sin forma física determinada, pero que de alguna manera mantiene su propia identidad en las transformaciones. Una realidad en continuo movimiento
que se transforma permanentemente y que va creando y destruyendo con la misma facilidad y velocidad escenarios inestables y efímeros. Y esto es verdad. Pero no por ello dejan de ser necesarios y válidos los principios que hasta ahora nos han conducido. No por ello dejan de ser necesarios los grandes valores que han movido a la humanidad a lo largo de los últimos siglos. La lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social y por la dignidad humana. Y es que yo creo que el objetivo, por muchos cambios y evoluciones que se produzcan, por lo menos para los que tenemos una concepción ideológica progresista de izquierdas, sigue siendo construir una sociedad decente. Así de simple. Una sociedad decente. Una sociedad en la que el progreso de los unos no camine sobre la miseria de los otros. En la que la libertad no sea una parcela de privilegio para una parte. En la que la igualdad sea real, efectiva y material. Y no solo un acomodo nominal o legal, en el mejor de los casos. En la que la solidaridad y la justicia social sea la base sobre la que caminar para edificar el futuro. Y para ello nos hacen falta respuestas, nos hacen falta referentes, nos hacen falta palabras. Sí, palabras. Decía el desaparecido Tony Judd que el motivo por el que nos cuesta tanto imaginar otro tipo de sociedad, el motivo que nos impide concebir una forma distinta de organizarnos en beneficio común es nuestra incapacidad discursiva. Simplemente ya no sabemos cómo hablar de todo esto, escribía de forma lacónica en los meses postreros de su vida. Pero todo esto, construir una sociedad decente, sigue siendo el gran objetivo pendiente. Y a su conquista debemos de dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y los pensadores que están aquí, los intelectuales, como referencia ética, siguen siendo necesarios en nuestra sociedad, tal vez más necesarios que nunca. En una sociedad en la que la información, las voces de todo tipo y calidad se igualan, en los medios o en la red, es más necesario que nunca tener referencias sólidas para la gente. Por eso, entre pensadores, entre intelectuales, en este encuentro, me vais a permitir que de alguna manera cambiemos los papeles. José Ramoneda va a hablar luego de lo que podemos esperar de la política. Bien, pues dejadme que yo haga una defensa del papel del intelectual tal y como yo lo concibo en la sociedad de la nueva modernidad. Evidentemente no voy a definir qué quiere decir intelectual porque es un concepto esquivo, pero todos podemos estar de acuerdo en que es una categoría que une en una misma voz conocimiento, búsqueda de la verdad, opinión razonada e intento de comprender su mundo. Es cierto que desde el yo acuso de Zola hasta nuestros días, el papel del intelectual, su papel social, ha cambiado. El siglo XX nos ha enseñado simultáneamente la fuerza transformadora de la voz de los intelectuales, pero también su traición. El intelectual ha salido del siglo XX en ocasiones manchado y sucio, convirtiéndose en muchos casos en un agente partidista más en la confrontación política. Y además, la creación de un entorno ambiguo construido por el relativismo amable, por afirmaciones éticas buenistas, solo ha servido para anular la función social del intelectual. El buenismo general ha absuelto de toda responsabilidad y de compromiso social. Bien, yo creo que el intelectual se define como tal en su relación con el poder y en su relación con la sociedad. En la primera faceta, el intelectual tiene una función de crítica y de denuncia, y en la segunda, una función de testimonio. He dicho poder, pero debiera haber dicho los poderes, porque la identificación de un solo poder con el gobierno ha sido a veces la coartada perfecta para convertirse en legionario esceno de otros poderes. Por ejemplo, toda una generación de intelectuales de izquierdas, con honrosas excepciones y por eso más valiosas, fueron mercenarios del totalitarismo stalinista, mientras eran los paladines en la crítica de los gobiernos burgueses. Pero el intelectual debe ser la crítica del poder institucional, pero sobre todo de ese otro poder, que son las ideologías que funcionan como bloques uniformes, como camas de procusto, que impiden y mutilan la divergencia y la opinión libre de las personas. Y también, como decía, a finales de siglo, y aún seguimos así, algunos asumieron la servidumbre banal de lo políticamente correcto, un espacio de falso compromiso, con un lenguaje evanescente, en el que la propia divergencia ya está tasada de antemano.
y ha resultado demoledor. Por eso yo quiero ante vosotros reivindicar al intelectual, a la persona que piensa y se enfrenta a su entorno buscando la verdad. Una búsqueda siempre inacabada, cierto. De un intelectual podemos aceptar su error, pero nunca su mentira. A un intelectual no le podemos pedir que siempre tenga razón, pero sí que sea libre, que no haya vendido su alma. Y frente a la sociedad, el intelectual tiene la función del testimonio. Frente al poder busca la verdad y en su relación con la verdad, con la sociedad la proclama. El intelectual es la voz que da testimonio a los suyos. Es el que se niega a mantener en el silencio la realidad marginada y ocultada. Es la persona que rasga con sus manos el velo que oculta el sufrir ajeno. A esto es a lo que siempre hemos llamado compromiso. No para alienarse en una posición frente a otra, sino el compromiso personal de no querer ocultar la verdad de su mundo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Escribió Gabriel Celaya, y en Euskadi conocemos este drama. Muchas veces hemos sufrido la evasión de los neutrales, la distancia de quien no ha querido mancharse. Conocemos lo que es la mirada esquiva, el silencio hiriente. Durante los años de plomo en Euskadi hubo zonas de silencio en las que no se mostró el exigible rechazo al terrorismo, la solidaridad con las víctimas, en las que faltó compromiso activo contra el mayor ataque a la libertad que hemos sufrido en nuestro país en los últimos 40 años. El ataque a la vida, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión. Se olvidaron de ser testigos del dolor ajeno, de dar testimonio de la verdad de su mundo. Es hora de recuperar el tiempo perdido. En Euskadi estamos viviendo un nuevo tiempo en libertad. Y también nos toca dar solución a problemas nuevos. El modelo de bienestar está en peligro real. Cada día que pasa en Europa, la frontera que abandona colectivos enteros a la marginación y a la pobreza es mayor. Bien, yo os pido que seáis denuncia y que deis testimonio, que alcéis la voz, que seáis la conciencia de las conciencias dormidas, que nunca renunciéis a la libertad personal frente al poder, que no os dejéis cautivar por construcciones ideológicas que impiden la crítica. Defended vuestra verdad, aunque os equivoquéis una y mil veces, pero no renunciéis a la libertad personal disolviéndoos en la niebla banal de lo correcto. A cambio, la política deberá cumplir su parte del contrato, transformar realidades injustas y construir una sociedad decente. Eskerrik asko. Muchas gracias.